Hola, hola, hola. Hola a todo el mundo, ¿qué tal estáis? We are back. ¿Ya se ha arreglado el problema? ¿Qué cuál era, Matuna? No me lo has contado. Pues uno de los BS que es gilipollas. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Le has vuelto a dar a Green Capture y ahora sí? Añadiendo una cosilla, pero vamos, que no quiero entrar ahora en temas técnicos. Quiero darle de una Oh. puta vez al juego. Oh, Y tengo venga, esta venga. molestia. A dar hostias, a dar hostias. Bueno, pues eso, como podéis ver, pues ya lo pilla, así que ya podemos jugar. Proceder a la jugación. Esta no me interesa porque se acaba de guardar ahora. Esta sí. Volumen, ¿estás bien? Sí. Genial, porque quiero oírlo. Vale, gracias. Se viene. Recordemos que habíamos llevado la cabeza de Mimir a donde Freya, porque lo dijo él. ¿Por qué has hecho eso? Y ahora está enfadado No es de Kratos. fiar. ¿Por qué es una diosa? Es que no has aprendido nada. Pero nos ha ayudado. Mintió. Hay quien valora su intimidad. Es mejor no juzgar, hermano. Cuando quiera tu consejo, cabeza, te lo pediré. Entendido. Llevadme al templo. Está viendo, ¿no? Sí. Pues no se estaba viendo, listo. ¿No? ¿Y por qué Ahora no se está? se La voz está de los viendo. nueve y os conduciré a Menos Jotunheim mal. como prometí. ¿O sí? Conocemos el templo. ¿Qué hay allí? El último gigante Sí, del mundo, ya se ve. Midgard. Menos Ah. mal. Para indicarnos. ¿La serpiente del mundo? ¿Y sabes cómo hablar con ella? Pues claro. Habla un idioma antiguo, más antiguo incluso que ¿Cómo estos. puedo ver la cabeza de No Mimir? queda nadie en Midgard que lo hable, excepto yo. ¿Tú? Pues sí. A pesar de lo que pueda parecer, Jormungand es una conversadora excelente. Claro. Tenemos ganas de una conversadora excelente, claramente. Hombre, obviamente. Y tengo que estar con las putas cerillas porque se me han roto todos los mecheros. No jodas. Es impresionante, la verdad. Claro. Gran día, ¿no? Algo que haría en un segundo, tengo que tardar 30 años con una cerilla. Me Es encanta. un gran día hoy, parece. De mierda, sí. Nah, no pasa nada. Ahora te entretienes dando unas cuantas hostias y se te pasa. No te preocupes, ¿no? Bien. A ver, teníamos para hacer cosas. Sí, cosas hay que hacer. Muchas cosas. Teníamos esta secundaria aquí en el carguito, básicamente. Que era entrar en las minas de Volunde. Tenemos esto de aquí. Que es la tienda, sí, todo esto son tiendas, tal y cual. Miremos el códice porque... No, del viaje, coño, del viaje. ¿Dónde estaba la info del viaje? Metas, esto era. El pico realmente más alto está en Jotunheim y Mimir va a ayudarnos a llegar. Eso era lo que estábamos haciendo. Eso es. Y luego tenemos este encarguito, todo guapo. No estaba donde teníamos que ir, pero tampoco podíamos entrar por circunstancias del mapa. Básicamente, ¿qué coño? Vamos a intentar ir. Vamos a intentar ir allí, a tomar por culo. O sea, como sea, hay que ir a la barca. Y la barca era, ah, es verdad. Se quedó todo sin agua. Justo yo muy grande. Hola otra vez, The Night. Bueno. Ahora es la barca, pero arriba, no aquí. ¡Ascensor! O más abajo.
Eso que había ahí arriba era algo que me he dejado. No me jodas, tengo que volver a subir. Ve al cuerno de la serpiente. Ah, claro. Vale. Pues no, chico, vamos a ir al otro lado, ¿qué te parece? Es como poner la cabeza de mí, mira al lado. Quiero marcar este objetivo. ¿Está marcado? Desmarca. Sí, vale, está marcado. Mimir, ¿por qué te escupió Freya en la cara? ¿Por qué? Habla de Baldur. Dice que nada puede dañarlo. Sí, Baldur es invulnerable a cualquier tipo de daño, sea físico o mágico. Ajá. La arrogancia de un dios. Todos tenemos nuestro punto débil. Me temo que él no. Baldur es invulnerable a cualquier tipo de daño, sea físico o mágico. Eso ya lo has dicho, Mimir. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la fuente de este poder? Bueno, si no recuerdo mal, era un hechizo. ¿Mimir? Tengo partes del cerebro aún sin revivir. Y solo necesito un momento para despertar del todo. Espero que no esté roto. Vale, Gatuna, ¿queréis ver mi cambio físico en 3 meses? ¡Claro, hombre! ¡Ponlo en el Discord! ¿Dónde, pues sí. Donde fotos nuestras, ya lo sabes. Y hola, Demix, por cierto. Bueno, ¿eh? Mimir, estamos en el lago. Perfecto, acércanos al puente. No, Mimir, vamos a ir primero a otra cosa. Después vemos eso, si quieres. That is a barril, that is a barril. Uf. Mimir, nunca me contaste por qué Freya te escupió en la cara. Bueno, me culpa de gran parte de la situación actual. Y algo de razón tiene. Todo se remonta a la larga guerra entre los Aesir y los Vanir. Ajá. Antes de eso, las guerras eran victorias sencillas para los Aesir, pero los Vanir demostraron ser igual de capaces. Ambos bandos sufrieron pérdidas terribles, y para muchos de nosotros, aquello dejó de ser divertido. Normal. No era más que una pérdida de vida sin sentido. ¿No estás de acuerdo? Exacto. Había que hacer algo. Y por fin, el consejero más brillante de Odín decidió buscar un camino más civilizado. Decidió negociar la paz entre los dioses. Ajá. Costó convencerle, pero al final Odín accedió a casarse con su enemiga mortal. Cierta diosa Vanir, legendaria no solo por su belleza, sino también por su habilidad con la magia Vanir que Odín siempre había querido dominar. ¿Freya se casó con Odín? Vale, vale, vale. ¿Qué ganaba ella a cambio? Fue un sacrificio para proteger a su gente, un acto de amor altruista. Vale, ya veo cómo lo ponen aquí. Vale, vale. Pero la historia no acaba ahí. Ajá. ¿Sigue? Puto Mimir, sigue. La historia no acaba ahí y se calla. ¿No tú eres tonto? ¿Sigue hablando? Bueno, pues nada. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Intentamos venir y no pudimos hacer nada o qué? No recuerdo. Vale, activamos esto. ¿Y por dónde se supone que...? Ah, hay cadenitas. Hay que llegar allí de alguna manera. A ver, chicos. ¿Cómo hago que llegues ahí arriba y me bajes la cadenita? ¡Ajá! No, esa ya me la bajaste. Pero está al otro lado. No me sirve. No me sirve de un carajo, la verdad. ¿Ves? Abrimos esto. ¿Y esto? Ah, por donde vino el chico. Vale. Aquí tenemos esto. Es que no hay nada aquí. O sea, está claro que ahora no puedo hacerlo. Entonces. A no ser que... Hombre, pues si no puedes. ¿Cómo puedo llegar ahí? What? Te he visto, hijo de puta. ¡Pum! 19 de 51. A la mierda, cuervo.
A ver, Genial. ¿cómo puedo llegar a esto? ¡Ay, Dios! ¿Qué hace? Me cago en tus muertos. ¡Ciego! Acaba de cargar mi pájaro de Costa Rica. No jodas. Acaba de cargar mi puto pájaro de Costa Rica. Joder. Pero acaban de cargar con todo su desparpajo y todo su pasadismo. Solo se ha salido de aquí. Ah, vale. Vale, es reconstruible, es reconstruible. No pasa nada. Menos Ni se mal. te ocurra tocar eso, Diego. ¿Para qué te parió? No, hombre. Que no se puede estar quieto, ¿eh? En el medio, ¿eh? Tienes que estar dando por culo. Los dos. ¡Hombre! No se toca el pollo. Cojones ya. Mírame con la cara que quieras, pero no lo toques, ¿vale? Venga. Ah. Disculpad, pero es que es algo que aprecio y lo ha tirado ahí de la estantería. Toca los huevos. A ver, intento estudiar la entrada. Pero claro, es que no hay entrada. Tiene que ser esa puerta o algo. Pero esa puerta tampoco se abre. Y desde aquí... ¿Cómo chucha llego ahí? Pues nada, voy a tener que renunciar a esto por ahora. ¿En qué canal del server lo pongo? En fotos nuestras. Fotos nuestras, claro. Es donde vamos poniendo todo lo que nos... Vamos, nosotros. Ahí es donde Miguel pone su foto de... Amargado trabajando. Y cosas de esas. Así que... Pues nada, sigamos con la historia principal. ¿Visto lo visto? Es que es eso, pero ¿cómo activaba eso? No puedo creer que Odín y Freya estuvieran casados. El amor y el odio están más entrelazados de lo que te imaginas. A ver. Veámoslo. A ver. A ver un momento. Aquí. ¿En cuánto tiempo has dicho? En 3 meses. ¡Hostia! Amén. Pues sí que es un buen cambio, tú. Sí, señor. Oye, pues sí, joder. Pedazo cambio, tío. Enhorabuena. Ahora manténlo. Exacto, ahora toca mantenerlo. Eso es así. Claro, lo difícil es básicamente mantenerlo. Claro. Vas a poner los alces, hombre. Por ejemplo, Odín odia a los gigantes y estos le odian a él. Pero la madre de Thor era la gigante Fjörgyn, a quien Odín amaba. ¿Thor es mitad dios, mitad gigante? ¡Qué raro! Tras la muerte de Fjörgyn, Odín pasó mucho tiempo en soledad. Y al avanzar la guerra contra los Vanir, comprendí lo que quería de verdad. Ajá. Y tras muchos esfuerzos, Freya aceptó. Durante un tiempo la cosa fue bien. Él se mostraba feliz y parecía interesado en hacerla feliz. Le concedió tantos caprichos que apenas pudo recordarlos todos. La paz se mantuvo. ¡Estilo! Había funcionado mejor de lo que esperaba. Dale, dale, dale. Estiración, estirante. Odín volvió a resurgir. Se ganó la confianza de Freya y ella le enseñó un poco de su magia a Vanir, algo de lo que seguro se arrepiente hoy en día. Ajá. Por desgracia, a pesar de los esfuerzos del sabio consejero para convencerlo de que solo podía evitarse el Ragnarok con la paz, Odín nunca perdió su obsesión por Jotunheim. Oh. La magia Vanir lo condujo a nuevas formas de experimentación y niveles de depravación. Ajá.
Pero sigue hablando, siempre igual, tío, ¿por qué te callas? Estoy atendiendo aquí a la historia, coño. Porque nunca te va a contar la historia. Sea Es que. una trampa. O sea que. Claramente tenía que haber algo distinto, entiendo. Calación en vez de estirar. Yo hago las dos cosas. Como puedes ver, he estirado mientras encendía esto. Sí, también. Sea que aquí Odín y Freya están casados. O sea, Odín estaba casado con una giganta. Tuvieron a Thor. La giganta se murió y Odín estaba muy solito. Y entonces estaba la guerra de los ases y los vanes. Y al final, para arreglarlo, se casó con Freya. O sea, aquí Frigg no existe, ¿no? Sí, básicamente. Perfecto. He hecho pruebas con el Twitch Studio y no me aclaro. Joder, pues es el de lo más sencillo que hay. Chupa recursos como su puta madre, pero es de lo más sencillo de usar. La verdad. Eso te lo puede decir cualquiera, es súper easy. A mí me gusta más el OBS. A ver, y a mí si le hubiera cogido práctica desde el principio, pero es que me parecía muy rollo y me gustó más el Twitch Studio y ya está. Uy, qué lag de repente. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Estamos en el cuerno, ¿y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que haga? Ah, tengo que ir arriba, claro. ¡Apartadillo! Que no es aquí, que es arriba. Apártate. Tengo que soplar. ¿Cómo hablamos a la serpiente? Hay un cuerno en una plataforma en el centro del puente. Llévame hasta allí. Por fin, el cuerno. Sí, el cuerno, niño. Por fin vamos a tocar el cuerno, sí. Vamos a hablar con Jormungandr, cuidado, eh. Pues habla con John Morgan. Se viene, se viene, cuidado. Y dile, ey. Nos va a hablar Mimir, básicamente, yo no. Ahora pon mis labios en el cuerno. Bueno, claro, él sabrá, ¿no? Ah, va a tocar él. Atención, ¿eh? Una cabeza puesta en un cuerno va a soplar. Cuidado. ¡Despierta, Guadmirona! Joder, con la puta cacería. Suelto en comentario, pero es que ya es la quinta o la sexta. ¿Que nos come? ¡Que se ha comido la estatua de Thor! ¿Qué hace eso? No jodas, menos mal. Esa estatua en honor de su hijo Thor, viendo todo lo que aborrece la Eso serpiente está de bien, Midgard, ¿no? ¿Queréis joder a los dioses? debe de haberse hartado de debe de mirarla. haberse hartado de mirarla, dice. ¿No se hará daño? Bueno, Thor y él tienen una historia tremendamente desagradable, o al menos la tendrán. Supongo que despertarse viendo esa cosa era peor que la idea de que la piedra maciza le atravesase el gaznate. ¿Quieres que le pregunte? No. Solo nos importa Jotunheim. Sí, ¿cómo llegamos a Jotunheim, por favor? ¿Aún? Eso es hablar con... Bien, le recuerda, bien, bien. Uy, 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 eso digo yo. ¿Conoce tu pérdida? ¿Va a ayudarte? ¿Cómo?
Vale. ¿Qué viene? Nada de lo que preocuparse. Solo nos ha dado un cabezazo. Se asegura de que vamos en la buena dirección. Ah, lo está girando. Dos cosas para llegar a la tierra de los gigantes. La runa que sirve para viajar al reino de Jotunheim y encontrar el cincel para tallar esa runa en la puerta especial. ¿La que hay en la cumbre donde te conocimos? Eso es. Pero los gigantes en su infinita sabiduría vieron que no serviría un cincel normal. Solo la punta de un cincel mágico puede abrir la puerta. Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos. Por unos instantes parecía enfadada. Ah, creyó que había dicho que erais amigos de Odín. Disculpad, nunca había hablado el idioma antiguo estando sobrio. Ajá. Jormun, ¿dónde vas? ¿Se pira? ¡Mira! ¿Qué? El agua ha bajado aún más. Ahora se ve más superficie de las torres de los reinos y las estatuas. Y más lugares que explorar por la costa. ¡Hala! ¿Dónde está el cincel? Dame una barca para empezar. Ya está, la jodimos. ¿Qué habéis hecho? Pues ahora, por lo visto, puedo moverme por más sitios de la costa. Ah, bien. Porque ha bajado aún más el agua. Qué bien. ¡Gracias, compa! A ver, la serpiente del mundo se extiende por todas las aguas de Midgard. Quizás es la única capaz de vencer a Thor. Aún no me puedo creer que la hayamos conocido. Ahora que he oído a Mimir hablar con Jormungandr en su lengua antigua, me pregunto si conseguiré hablarla yo. Dice. Claro, hombre, seguro que te resulta natural. O sea que ahora se ven más sitios todavía. O sea que igual ahora sí puedo ir a la puta misión. Igual. Ya me está jodiendo. Ya me está jodiendo. A ver, ¿y ahora dónde está el barquito? Para allá debería estar. Vamos. Vamos, chaval, por aquí. Y ahora Diego le está jugando con un rollo de papel. Porque ha decidido que es divertido. Sin más. Hay una barca aquí abajo. Hay costa aquí ahora. Vale, vamos a darlo al tema, a ver. Yo qué sé. Y cuando lleguemos a la barca, podemos ir a buscar el cincel especial o dedicar un rato a explorar. Me parece bien cualquier opción que elijas. A ver, Kratos iría directamente a por el cincel, pero como estoy jugando yo, pues vamos a ir a... Pesadillas, pestes asquerosas. Hija puta. Ya está. Ah, queda una. Ya está. Ya está. Vamos. No, queda otra. Esa tiene más nivel, cuidado. La cuidación cuidante, hombre. Ahora sí. Ahora, toma por culo. ¡Oh! ¡Moviditas! Tremendo bicho que espero que no se despierte después. Se va a despertar seguro, pero bueno. Chico. Vale. Chico, cosas que leer. ¿Otro mapa? ¡Un mapa! Venga, otro mapa del tesoro. Que apenas tenemos mapas, no pasa nada. Isla de Luz. Aunque provenimos de Alfheim, los elfos de la luz nos aseguramos de vigilar Midgard. He pasado casi toda mi vida en este puesto y probablemente moriré aquí. ¿Vale? Bueno, la cuestión es que ahí podemos subir. ¿Podríamos subir antes ya? No lo sé. ¡Ah! ¡Joder, Meke, qué susto! ¡Ey, buenas, Meke! ¿Cómo vamos? Tu padre y tu madre, qué susto me has dado. ¿Esto dónde lleva, chico? ¿Dónde coño me estoy metiendo? Ah, no, que por aquí hay que ir. Una polla, me voy. Una polla, me voy. ¿Aló? Estoy intentando explorar, ¿sabes? Entiendo, ¿qué entiendes, Meg, exactamente? ¿Qué entiendes? Entiende la entendición, hombre. La entendición entendiente.
Claro. ¿Dónde está Cicel? Sigue remando hasta las estatuas de los remeros y pasa entre ellas. Según no. Pasa aquí. Pasa. No. Pasa. Ay, qué pesado estás. Tira para allá, anda. Voy a mandar un selfie que me he hecho en el canal de selfies. Dale, también. Siendo una ermitaña en el bosque. ¿Quién? ¿El Meque? No, de mi... Ah, bueno. Fuese ya un suplicio. Freya era más de lo que Odín se merecía. Aguantó toda clase de humillaciones para mantener la paz. A mí me toca descansar un rato. Pero la locura de Odín, su tiranía, la corrupción de su magia, fue más de lo que pudo aguantar y al final terminó por dejarle. Freya dejó a Odín porque era un gilipollas, ¿vale? Del modo más terrible que él. Y el otro la maldijo para que no pudiera salir. Era mucho más fuerte. Tras tanto tiempo juntos, sabía sus puntos débiles y los utilizó para crear... ¿Cómo? Como no poder salir de Midgard. Pero aún le robó su espíritu guerrero. Le robó su espíritu guerrero. No puede luchar, ni siquiera defenderse. No puede dañar a ningún ser vivo ni con su vale, espada, ni con voy su al baño. Ni... Yo un selfie jamás, ah, dice Meke. ¿Qué opción tenía salvo ella? Pobre Freya. Si yo fuera ella, también te habría escupido. Sí, chaval. Y yo. Bien. Perfecto. Vale, a ver. Aquí he visto algo. A ver, chico. Tiene que ser la hostia de pesado, ¿no? Ir colgando del culo de Kratos. Uah, si va a activar eso, su puta madre. Porque yo no. Y aquí hay una puerta, ¿eh? ¿Podemos entrar? ¡Coño! ¡Nuestro amigo! Sindri dijo que era un enano. Ajá. Y ahora es un dragón. Curioso cómo funciona la vida, ¿no? Está encadenado. Quizás deberíamos estar atentos a los santuarios y liberar a ese pobre idiota, ¿no, amigos? Sí, sí. Tranquilo, Fafnir. Venimos a ayudarte, bro. Vale, eso se abre por el otro lado. Esas son... Ese es fucking Balder. ¿El qué? ¿El qué? Ahí hay dos tíos que no paran de dar vueltas a pecho descubierto y me recuerda al señor Balder. Oye, pues, ¿quién sabe? Bueno, pues, habrá que bajar. Pero faltaba aquí una un pelea. Un selfie. No, hombre. Meke, es lo que tiene, los Rockstar cobran las fotos. A ver, es lo que hay. ¡Oh, Fafnir! ¡Bro, que somos amigos! ¿Seguro? Fafnir, bro. ¿Estás seguro de eso? Reventadísimo. Bueno, ya la rueda, bueno, Kratos. Bueno. Vale. El escuditos.
No te cabres, Fafnir, de verdad. Deja de cabrearte. ¡Rueda, Kratos! ¡Que la jodimos! ¡Rueda! A ver, Fafnir, amigo. Te aseguro que... Mírale, intenta hablar con el hombre, razona las cosas. Pero si es que... llegar a un intento. Esto... A ver, ¿cómo llegó a ser un dragón? Ese pequeño malnacido era una fuente constante de molestias para los Aesir y los Vanir. ¿Y por qué liberarlo? Sé de lo que hablo, hermano. Nadie merece estar encadenado así. Siquiera un maldito enano dragón. Que sí, bro, que sí, que ya me he enterado. O sea, ¿ese era un enano? Sí, ¿te acuerdas el almacén donde estuve? Que había muchas alas y tú te dormiste. Sí. Bueno, pues se ve que ese era su almacén y el tío ahora está, pues, dragontizado. ¡Oh, Dios! ¿Pero qué es eso? ¡Un Transformer! ¡Qué guapo! A ver, amigo. Vamos a velar. Vamos, reviéntalo. ¡Mira! ¡Se acabó lo que se daba! Eso sí. Joder, no tiene barras de vida ni nada. Y aún así se pone a atacarme, ¿eh? Sí. Ah, aquí hay otro. Claro, hombre. Venga, los dos para ti. La vida. Perfecto. ¿Cómo fijaba? Fijación. No puede, estoy en una cinemática, Mimir. No me puede hacer daño. Aguanta, chaval, aguanta. No, no hagas magia, hijo de puta. No hagas magia. ¿Qué coño? ¡Dios, qué ha sido eso! Oh my god. ¿Se lo ha cargado todo? ¿Qué? Te han metido en la pesadilla, Esmeralda. Es Mareldeal, ¿eh? Oye, ¿los invocan, tío, o qué? No lo sé, puede ser. Porque no había nadie y ha sacado otro. O sea, puede ser. O a lo mejor es para que te vayas curando. No he puesto que no me ha dado vida, ¿sabes? Encuentra salud, ya me da el chico, no pasa nada. ¿Dónde le puedo dar, la virgen? No, otra vez no, yo me largo, tío. No puedo. Ven aquí, Atreus. No, hombre, sí, espérate. Simplemente sal, esquívalo con la pared y ya está. ¡Que me revivas, chico! Ah, que no hace falta. O sea, atraviesa la pared. Atraviesa todo, tío. Bueno, pues mátalo, si ya no le queda casi bien. Se le ha caído la armadura. Claro, ahora le puedes reventar. A la verga. ¿Has contestado al chico, cabeza? ¿Cómo se convirtió este enano en dragón? Ana. No era tan complicado. Ajá. Uy. Toca. Te mandé el selfie, os vais a reír. A ver. A ver si nos reímos. ¿Dónde está? A ver. Selfie.
Sí, está graciosa. Bueno. Vale, a ver, volvemos aquí. Queda uno que he estado antes y no me he dado ni cuenta. ¿Tiene esto? Me lo llevo para mí. Ah, no, ya están todos. No, queda uno, una polla. Ya sabía yo. ¡Corre, chico, corre! Aquí está. Ya está. Ya es hora de liberarlo. ¿Crees que te recordará? No sé, muchacho. Las cosas han cambiado mucho desde que nos cruzamos. Yo tenía piernas. ¡Venga ya, tus muertos pisoteados! ¡Pero qué cojones! Oye, en serio, ¿cómo...? Un momento. Fuera coña. ¿Cómo coño...? ¿Cómo coño se fijaba un objetivo? No me acuerdo. Con el clic central, supongo. Como en Dark Souls. No me acuerdo, tío. ¡Eh! ¿Desde tu casa no...? Sí, es con eso. Ven. ¡Ay, que me ha dado! ¡Ay, que me ha dado! ¿Reviéntalo? Sí, ya, detrás de mí, pero no puedo con la vida. ¡Que me mata! A ver, no puedo con un dragón y 17 personas. No puedo. ¡Basta! Haz que el dragón mate a las personas. ¡Dale, Fafnir! Ya está, ya me han dado desde un lado. ¡Eso es perfecto, hijo de puta, Mimi! Ha estado bien, ¿eh? Claro, no me esperaba que saliese eso. O sea, voy a liberarle y me abren una puta puerta ahí y me sacan... Y encima el dragón no ataca, ¿sabes? Sí, se ataca a mí. Se ataca a mí, esa es la gracia. Bueno, Meke, ¿qué te cuentas? Que cobra las fotos a 1 euro. Ahora que ha perdido la esta, ¿no? A ver, pero bueno, da igual. Yo pagaría 1 euro por ver al Meke. Ah, que no puedo de verdad. Que ahora hay más gente que antes. Por favor, basta. Reviéntalo, reviéntalo. Reviéntalo, dice. Y ahí la envenenación es muy buena. ¡No, hombre! ¡Venga ya! Ya casi los tenías. Ah. Me voy a dormir. Como ya no empiezo a trabajar. Ah, vale, pues descansa. ¡Hala! ¿Y de qué trabajas? Eso no nos lo había dicho. Un cursillo de 3 días. Ah, bueno. Pues algo es algo. Enhorabuena. Cuidado detrás de ti. Joder, colega. Venga, ánimo, ánimo. Sí, sí, siempre están detrás de mí, tío. Ya lo sé. Chico, que le des a la puta bruja, que no es tan difícil. Buah, el otro no lo ha esquivado. Hermano, dice. ¿Qué malo a esto? Lo dejaré aquí para después de la pelea. Dale, dale. Claro, es que después del gigantón ese, ¿sabes? Me vienen con esta.
Pero si la... He usado a Atreus. ¿A la derecha de dónde, tío? Joder, tío, deja de darme a mí, que te quiero salvar. Joder, ¿en serio? Que te calles, Mimir. Come suelo. Y calla. Porque como va en el culo, cada vez que Kratos muere, come suelo, básicamente. A ver, es que me tengo que acordar porque no recuerdo la mitad de las cosas que hacía. ¡Joder, dragón de mierda! Yo también sé, tío. Que no puedo, ¿hola? Te comas suelo y te calles, Mimi. Que me estoy intentando acordar de cómo... cómo eran las cosas. Que hace mucho rato ya que no juego, macho. A ver, un momento. Aquí. Las habilidades, esto. ¿Cómo era? Aquí. Vale. Vale, sí, ajá. Vale, eso era. A ver si no le tengo. Pero me lo puedo comprar, un momento. Me resirve. Confiado. Vale. Vale. A ver, tengo demasiada experiencia como para no adquirir cosas nuevas. Así que vamos a adquirir cosas nuevas. Para añadir un ataque. Me gusta, sí, me gusta. Ah, con control ahora en la ira espartana cojo una puñetera roca y se la tiro a la cabeza. Me gusta. No. Vale, ¿y esto con qué tecla era? Mantener pulsado F. Eso. Vale, Atreus, creo que te va a tocar, ¿vale? Que no me ataques, bro, que voy contigo. Si es que de verdad pareces un normal. ¿Lo ves? Pero ahí no, Atreus, la idea era hacerlo al otro lado. ¿Dónde va la brujita? Vale, Mimir, me viene bien que hagas esa mierda. Sigue haciéndolo. ¡Coño! ¡Pa puta! Ah, cuidado atrás. ¿Qué mierda es esa, tío? Detrás de ti, imbécil. Eso quedaría mejor. ¿Cómo era mi superataque, loco? No puedo. ¿Cómo era? No, pueda. Vale, bien, bien, bien. No lo puedo liberar, ¿no? Hasta que me los cargue, joder. A la vez, chicos.
Bueno, un poquito de vida viene bien siempre. ¿Cómo era mi mega ataque? ¿Cómo era mi mega ataque? Te lo tendrán que decir en algún sitio. Vale, bruja muerta. Ahora los otros dos. Dragón, podrías ayudar un poco, ¿sabes? Pero no así. Relaja las tetas, bro. Relaja las tetas, bro. Oye, oye, que se enfada igual, la puta que parió. Uno menos. Vamos. No, 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 Fanny, no. Dale, dale, dale. Joder, me las esquiva todas, hijo de puta. ¿Dónde ha muerto el otro? Bueno, no es nada. Pero me ha dado vida, ¿no? Bastante bien. No, ¿para acá no? Y me da... ¡Qué falso! ¡A la mierda, loco! ¡Me tienes hasta la polla ya! ¡Me tienes hasta Cuéntalo, la polla! ¡Puñetazo! ¡Aaah! ¡A puñetazos, ya! ¡A puñetazos! ¡Pero no me has dado vida! ¡Aguanta, tío! ¡Aguanta! ¡Que te suelto! ¡Yo te suelto! ¡Sí, señor! ¡Dale, coño! ¡Dale! ¡Que no nos ataque más! ¡Me mata! ¡Rompela, niño! ¡Vale, bien! De nada, ¿eh? Pues convertirse en dragón no hizo mucho por su personalidad. ¿Y se fue? Escama brillante del encadenado, poco común. Ajá, bendición de poder rúnico, ¿eh? Vale. Vale, ok, una cosa menos. Y eso ha sido ahí. Vale, me gustaría ir aquí. Si puede ser, vamos. Y ya está, eso era todo. Ya no hay más aquí. Vale, veamos el vestuario. Fafnir era un enano, uno de los hijos de Ivaldi, según Mimi. Pero era muy codicioso y esa codicia lo convirtió en dragón. Suena estúpido, pero lo vi con mis propios ojos. ¡Era un dragón! ¿Sentiría dolor al pasar de enano a dragón? ¿Cuánto tiempo duró la transformación? Tenía muchas preguntas que hacerle, pero salió volando antes de que pudiera plantearlas. A ver, Atreus, amigo. Igual, vete a saber el tiempo que lleva ahí. No creo que tenga ganas de hablar con un niñato y explicarle su vida, ¿sabes? Entonces, pues es normal. Yo también me iría. Vale, por allí ya fuimos. Por aquí creo que no. Ahora todo está súper tranquilo. Magnífico. ¿Qué ha pasado? ¡Qué lagazo! Bien, otra tumba. ¡Saquémosla! ¿Saqueación Tumbil? Ahora somos Tomb Raider. ¿Qué pasa? ¿La saqueación Tumbil? Sí, sí. ¿Y yo? ¡Léeme la runa! ¿Qué dice? ¿Y yo? Sí, sí, otra marca. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Apunta, apunta. A ver, cuéntame. ¿De qué va esta movida? A ver, la cola de Fafnir. Si lees esto, vete. Este no es tu sitio, este es mi barranco. Y no toques nada antes de irte. ¿Por qué sigues aquí? Te he dicho que te vayas. Estos son mis tesoros, no son para ti. De todas formas, lo mejor se encuentra en mi almacén, pero ni se te ocurra pensar en entrar. Está bien protegido, me he asegurado de ello.
Déjame en paz, no te necesito, no necesito a nadie. Desde luego no necesito a esos estúpidos hijos de Ivaldi advirtiéndome de que los peligros de la codicia. Solo quiero mirarme en mi recién adquirido espejo de los Vanir para ver lo que dice a mi piel. Pero no me importa, mi tesoro me hace seguir seguro, me calienta desde dentro como el aliento de un dragón. Piérdete. ¿Ah, sí? Pues toma, eres un dragón. ¿Qué tal eso? Genial. ¿Y cómo se llamaba el enano? Fafnir. Fafnir, sí. ¿Eh? Vale, pues hemos acabado en este sitio tan bonito. Sigamos. Kratos y las putas puertas. Dios. Eso lo va a activar Rita. No tengo vida, o sea, ahora menos que nunca, ¿vale? Me voy a pirar de este sitio alegremente hacia donde la misión secundaria aquella. El encargo aquel del alma ese perdido ahí abandonado. Sí. La cosa esa, sí. La cosa esa, sí, básicamente. Que tenemos que ir hacia la izquierda. Marchando. Hacia la izquierda. Es así, para allá. Vamos, ahora que está despejado, entiendo que podré ir al otro lado de eso que no podía ir antes. ¿Seguro? Pues espero, vamos. Es lo suyo. Oh. Había un santuario sobre una gigante con montones de libros y visiones. Será Groa, guardiana del conocimiento. Ajá. Era una hechicera que recopiló todos los libros de sabiduría arcana que pudo con la esperanza de aumentar sus poderes proféticos y así encontrar a Aurvandil, su esposo desaparecido. Pero no vio a su esposo en sus visiones, sino que, con unas habilidades más desarrolladas que nadie antes o después que ella, presenció el Ajá. el final y el principio. Cuando Odín se enteró de su profecía final, intentó hacerse con esos conocimientos para sí. Pero no conocía bien a Odín, pues el dios había usado mucho sus servicios, así que lo invitó a su biblioteca. Lo que Groa no sabía era que el propio Odín había usado un hechizo para ocultar que Aurvandil había muerto a manos de Thor. Sonriendo, el celoso Odín la agarró por la garganta y con sus propias manos le robó la biblioteca y la vida. La mató. Sí. Sabía que Odín era malo, pero eso es... despiadado. Groa, gigante hechicera, poderosa vidente, asesinada por Odín. Le robó su libro de visiones. Groa es conocida como la guardiana del conocimiento. Fue la primera en predecir el Ragnarok. Confío en Odín. Mala idea. Brutal, sanguinario. Ese es Odín. De hecho, haríamos bien sentarnos aquí en silencio un rato y reflexionar sobre su capacidad para la crueldad. Y así... reflexiona más. Ajá, cositas, cositas. Me gusta esto. Habemos cositas. No tengo vida. Espero que haya por aquí vida. ¿Qué chuchas? ¿Cómo cambiaba las flechas del chico? I don't remember. Se supone que podía cambiar las flechas. Sí, y yo, sí podía. Y yo es que no me acuerdo, ¿sabes? Ataque rúnico. Tipo de flecha, la T. Vale. Vale. Solo tengo la azul y la de rayo, vale. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Porque cosas, niño, no quería darte a ti. Quería lanzarlo. Bat, salió mal. Una cadena, vaya, voy a tener que tirar para arriba y luego darle esas dos, ¿verdad? Qué difícil, wow. Y ya está, ¿has visto, chico? Super easy. Ahora subimos por aquí y hay una pelea y me muero. ¿O no? Pero es God of War, ¿por qué no va a haber pelea? Me voy a morir, ¿no? Why not? That is the question.
¿Y aquí cómo coño llego? Si esto no se puede bajar. Mira, Atreus, es que estás en medio todo el rato, chico. ¿Qué quieres que te diga? No acabo de entender qué es lo que tengo que hacer en este lugar. Se me laguea un montón. ¿Por pues qué? No, deja de laguearse, hombre. ¿Por qué se me laguea esta wea? Porque no es el stream, es el juego en sí mismo, ¿sabes? Ah. En fin. Como ya dije, tengo menos luces porque un pequeño bola de pelo grande, ¿sabes? Muy grande. Mucho pelo. Muy, muy grande. Muy grande. Pues ha decidido que masticar los LEDs igual era buena idea. Menos mal que estaban desenchufados, tú. Oye, parece una gran idea. Cojonuda, la verdad. ¿Dónde va a parar? Una idea increíble. Es una idea que why not. Vale, igual esto está ralentizándome el ordenador. Es posible. ¿Seguro? Claro, yo no decido las mierdas que abre el ordenador cuando le sale de los cojones. ¿Seguro, no? Seguro. Y abre tantas cosas, pues que a veces se laguea, ¿sabes? Pues ya estaría, perfecto. Ahora, ya podemos seguir, ¿me entiendes? Voy a cerrar esto también para que deje de irme mal. Y ya está. Veamos. Entonces, aquí hay unas puertas que por algún motivo no puedo abrir. Seguro que algo no sé. Soy un poco así, especial. Y esa baja, pero no lo suficiente para pasar por ella, para que le den por culo. Sigue contando, Vivi. Cuenta. Cuenta cosas. Atreo, pregúntale a la cabeza, coño. Tengo una pregunta. Perfecto. Si Ymir era el primer gigante, ¿de dónde salió? Al principio estaba Ginnungagap, el gran vacío. El gran vacío, sí. No había reinos, solo fuerzas primordiales. Sí. Y el fuego y el hielo, juntándose en el gran vacío, produjeron... ¿Agua? Más que agua. La sangre vital mística de algo nuevo. A partir de este líquido se formó Ymir, que se convirtió en un ser de pura creación y caos, padre y madre de todo lo que vino después. ¿Sí? ¿Incluso los Aesir? Sí. Oye, ¿por qué? Aunque fueron los hombres y bestias, surgieron de la carne de... O sea, acabas de juntar dos frases dobladas. ¿Cuál? Decidieron dominar al resto de la creación. Odín se alzó en armas contra su creador y derramó la sangre vital de Ymir con su lanza. ¿Cierto? Un mal necesario, dijo, para traer el orden a los reinos. De la... Carne de jarrada de Ymir, Odín creó el reino de Midgard para los suyos. Dilo, venga. Se llamó a sí mismo Padre Supremo como si él fuese el creador y no su destructor. ¡Basta, por favor! Vale. ¿Mimir? Lo siento, chico. Creo que es mejor que acabemos aquí. Forma parte de su retraso. Conste que no lo digo malas, ¿eh? Ha dicho que tiene medio cerebro dormido. Lo ha dicho. Lo ha dicho, sois testigos. Pesadillas everywhere. Me las cargo sin correr. ¿Dónde hay otra? Y ya está. Y así se hace. Aquí hay otra. Hay otra.
Ya está. Ya está, chico, tranquilo. Cosas para recoger. Cosas para recoger. ¿Pero por qué estos lagazos? Basta, hombre, basta. A ver, Kratos, ¿quieres subir al bordillo o qué más? Ah, ahora puedes subir al bordillo. Genial. ¡Ey! ¡Ey! Ahí hay cosas para activar. Pues activación nada. A ver, me estás diciendo que esto... Ahí. Ahora podemos pasar, chicos. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Derecha, 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 sube. Ahora ya está, ya hemos llegado arriba. Oh shit, ahora hay pinchos allí, ¿eh? Bueno, pues nada. Ahora no hay pinchos. Salta. Cosas para coger, me gusta. Seguimos subiendo. Vamos. Sube, sube, sube. Derecha otra vez. Derecha arriba. ¡Anda! Sube, sube, sube. Hemos llegado. ¡Oh, vaya! No quería darte a ti, Atreus. Conste. Quiero abrir este cofre. A puñetazo. Pues cofraciona, cofraciona. Tira esa cadena, pero no. No, 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 no. No bajes. No va. Que nos queda por mirar ahí arriba, ¿vale? Y aquí abajo. ¿Qué hay aquí abajo? Vale, luego lo vemos. Primero aquí. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Más arriba todavía. Más arriba, por favor. ¿Y esto? ¡Yuhu! ¡Tiralina! ¡Oh, no! Relaja, relaja las tetas. Regulana, no, por favor. Gracias. Que me matan, carajo. Vida. Vida. Ahí, a tope. Ahora es otra cosa. Dos por uno. Vale, tía. Tú y yo. ¿Cómo coño me ha dado? ¡Te pillé! A tomar por culo ya, hombre. ¡Oh! ¡Perfecto! Mural de estos, a ver. Otro más aquí. ¿Qué te pasa? Historia, historia. Ese stream es un rey gigante de hielo, ¿vale? Ajá, muy astuto, ¿vale? Robó el martillo de Thor, sí. Y luego se lo cargó. Que Thor acaba matando a muchos. Imagínate. Más que un mito, a ver. Más que un mito. Ya está. Es solo eso, ya está. Vale. Bueno, esto creo que era. A ver si lo hice ahora. Un rey gigante de hielo robó el martillo de Thor, aunque parece que Thor sigue matando a todo el mundo. A ver, esto era que robaron el... Este estaba enamorado de Freya, ¿vale? Entonces, le robó el martillo... ¿Quién? ¿Mimir? No,
Thrym, el gigante de hielo. Estaba enamorado de Freya y quería casarse con ella. Y le dijeron, ¿qué dices? Estás todo loco, ¿sabes? Y entonces resultó que un día robó el martillo a Thor. Y Odín, bueno, no sé si fue Odín. La cosa es que fueron Thor y Loki disfrazados de Freya y de una doncella a casarse con este ser. Y en mitad de la boda dijo, toma, sujeta a esto que él le cogía a Thor. Y Thor dijo, ah, que se lo robaste a Thor, qué casualidad, yo soy Thor. ¡Pah! Y le reventó. Y se fue con su Qué martillo. Así, resumidamente, y citando un poco la letra de Destripando la Historia, porque me ha salido así, pues es lo que hay. Creo que era este, vamos. Creo que era Thrym. Vale, a ver, por aquí hay que trepar también, ¿no? Arriba, chicos. Vamos a explorar. ¿Qué hay detrás de la torre de Thor? Cofraco, guapo. ¿Y esta mierda pintar el suelo? Bueno, da igual, chico, ábreme esto. Ahí estamos. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí me lo das tú, tía. Oh, interesante. ¿Esto es una puta puerta? ¿Podemos entrar en la esta de todo? Ubicación encontrada. ¿Qué se supone que es? ¿Qué? Acceso místico. No se puede viajar aquí, los cojones. Abre la puerta. ¡Coño! ¡Otra vez tú no! ¿Por qué Kratos no tiene sigilo? Me cago en su puta madre. Bueno, no tengo ira Sin espartana. sigilo, sí, lo que faltaba. Un Splinter Cell con Kratos de protagonista. ¿Te ¡Que imaginas? es nivel 6! ¡La puta que parió! ¡Dale, chico, dale! Os reviéntalo. Se puede, se puede. Claro que se puede. Le puedo dar de atrás adelante. Rueda, Kratos, rueda. Te estoy diciendo que ruedes, bro. Chico, tengo una idea. ¿Qué tal si sacas a tu bicho destructor? ¡Hala! No tengo vida aquí, ¿verdad? No, no tengo vida aquí. ¡Oh! Hemos muerto, gente. Fue un placer. O Ya sea, te vale. esto no es todo, tío, pero no me esperaba encontrar a ese bicho ahí. No estaba antes. Bueno, sí estaba a lo mejor, pero no podíamos subir, entonces, pues tampoco igual. Pues vaya. Pero la concha de la lora, tío. Uf. No me lo esperaba para nada. A ver, el problema es que no tengo la vida llena. Bueno, sí, lo que no tengo es la ira espartana. Eso me ha jodido bastante. Pero lo voy a intentar, lo sabéis, ¿no? Lo voy a intentar. Vale. Muy bien, chicos. Yo voy a cargar esto. Tú vas a cargar eso. Pero apúntale a él, la virgen, que ni siquiera la apunta. ¡Te dejas al chico! Pregunta es, ¿se le puede cortar lo de la puta cabeza esa que explota? Seguramente.
Va cambiando a qué es. ¿Débil? Es posible. Tú dale, chico. Joder. Bueno, la virgen. No, rueda, Kratos, por tus muertos. Chicos, si me curases ya sería la polla, ¿eh? Pero eso estaría roto. Sigo sin poder hacerle nada. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo coño era? ¡Oh, me lo puedo cubrir! Buah, pues ya estaría, bro. Cagaste. Claro, usa el escudo, si es que no lo... ¡No! ¡Que ha sacado pesadillas! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hijo de mil... Vale. Eso no me lo esperaba. Me acaba de joder. Pero bueno. ¿Qué? Mira, Tribus. ¿Sabes qué puedes hacer? Ven aquí. Aquí detrás, ven. Que ahí está la Tris. Aquí. ¿Qué? ¿Ven? Ven, sube. Te cojo yo en brazos. ¡Opa! Baja, 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 baja. Que ahí sí, ya, tranquilo, tranquilo. Ya está, no te preocupes. A ver, ahora suéltame. Perfecto, y métete ahí detrás. Perfecto. Tienes cojín para ti. ¿Cuánto te has bajado? Si te... En fin. Podemos matar a ese hijo de puta, Trigol. Podemos con él. Claro que sí. ¿A qué esperas? Podemos matarlo. Me perturba esto. Vale, o sea, si me puedo cubrir la explosión, ya estaría. O sea, una pared no sirve, pero mi escudito de mierda sí. ¿Sabéis? Sí, claro. Súbete ahí, carajo. Carajillo, carajoide. Aquí, échate a dormir ahí. Por favor. Tengo una pelea muy importante por delante, Triagul. Ahora mismo no puedo tener encima a la Trish y a ti. No puedo. Me es imposible, ¿vale? Quédate ahí. Ahí quieto. Vale, a ver, empieza con lo de electricidad. Entonces, fijamos a ese. Hacemos así. Hacemos así. Y le decimos al chico, ¡tú también, dale! ¡Pero sácaselo allí! ¡Que le estoy apuntando para algo! ¡Si es que pareces tonto! Y con esa, chaval. No, Kratos, tienes que rodar, no golpear tanto. Bien, ahora sí. Me ha parecido que decía, venga. No me extrañaría. Te resisto. No, 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 no. Me cago en Diola, Hermano, el niño. El niño está bien, coño. Ah, pero eso no está bien. Está muy feo. ¿Por qué? Porque me han dado otra puta pesadilla. Por un lado. Sí, vale, pues. Si te andas, ¿por qué no lo has esquivado?
Esta pelea se puede hacer. Se puede hacer. Antes estaba a punto, Bat. Pues... culo en inglés. Que no es ese Bat. A ver. ¿Cómo afrontamos esto? El chico es inútil, ¿vale? Así que voy a empezar yo. Y luego ya pues le damos al tema de... de eso. Voy a empezar yo. A ver, chico. Okay. Buen intento, chaval. Le hace más daño cuando está esquivado. Que no me hables en nórdico antiguo, que no te entiendo. ¿Me entiendes tú? ¡No me hables en nórdico! ¡Hala, venga ya, hombre! ¡Falso de mierda! Atreus, sería un buen momento para sacar tu bicho de mierda. ¡Ah, no rodó! ¡No rodó! ¡Ah! ¡Qué rabia! Se puede, o sea, le va cambiando como la debilidad o algo, aparece arriba, o no entiendo. No acabo de entender eso. O sea, el símbolo que le aparece es porque es débil o porque es resistente. No sé, podrías probar. Empezar con el azul en vez de... oh. Maybe es buena idea. Al menos probémoslo. Chico, ponte el azul, ¿vale? Vamos a probar esta wea. Apenas que no tengo ira como he usado antes para el otro, ¿sabes? Le he reventado, hostia. Estaba ya bastante harta de él y le he reventado. Pues como tiene que ser. A ver, ¿pero esto está bien o qué le pasa? A ver, vamos a pensar. ¿Vale? El tío es tocho, pero es simple. Es básicamente esquivar. Tengo que no ser greedy, ¿vale? No ser greedy, la dura. Ser precavida. Y no desconcentrarte con los gatos. Eso es lo más importante. Y lo más difícil, te jode. Ten tú aquí al negrito mirándote de esa manera. Y gritándote, ¡wah! Oh shit. Bájate, Agul. Vale, ha cambiado. Entonces ahora es resistente al frío. Seguramente. ¡Chicos, esquiva! ¡Uf! ¡Oh! ¡Uf! Ha cambiado otra vez a hielo. ¡Cúbrete, chico! ¡A mí no me pasa nada! ¡Y prepárate para las pesadillas! ¿Otra vez? ¡Cúbrete, chico! ¡Cúbrete!
¡Sácaselo ahora! ¡Sácaselo ahora! ¡Ah! ¡Pero que lo saca hacia mí! ¿Eres tonto, niño? ¡Cúbrete, chico! ¡Ya lleva otra vez! ¡Eres un mierdas! Eres muy tonto, ¿eh? ¡Ole! ¡Oh! ¡Debilitadísimo! Ahí, 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 aprovecha. Fuerte y flojo, fuerte y flojo. ¡Cambia de flecha! ¿Qué es una versión tuya más grande, Kratos? ¡No, rueda, tío! ¡Sácala al alce! ¡Mátalo! ¡Cúbrete, chico! ¡Cúbrete! ¡Se murió! ¡Vamos! Bien. Buenísima. ¡Vamos ahí, loco! Impresionante juega siempre. Llevan una armadura muy fuerte y espadas enormes. Son los enemigos más duros que hemos encontrado. ¿Quiénes son y qué quieren? Madre, nunca he mencionado a los viajeros. Espero no tener que luchar contra demasiados. Vale, es lento pero muy robusto. Hay que esquivar hacia atrás sus ataques horizontales y hacia los lados los verticales. Y atacarle mientras está recuperando. ¿Le da el gustito? Claro que sí. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué te doy yo para que juegues, desgraciado? Y yo para que juegues, ya no tengo más cosas para darte para que juegues. Mira, ¿quieres jugar con esto? ¿Sí? Mira, mira, mira. No, mira esto. No es solo, corre. Nada, no hay manera, no me va a dejar en paz. No puedes, no hay sitio, está la Tris. ¿No la veis que está la Tris? ¿No la ves? Está ahí la Tris. Está en su sitio. Tú no puedes. Punto. Ya está. Fin de la movida. O igual puede. Es que a la Tris no le gusta dormir cerca de la mesa. Vale. No le gusta nada. A la Tris no le gusta, ni a mí tampoco. No pises el teclado. Gracias. ¿Y por qué no le gusta? Porque se siente que se va a chocar. No le gusta a ella. Eso, pilla protagonismo, chaval. Mira la cámara, dile a la cámara. Venga, cabezón. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Ole, ole y ole. Vale, perfecto. A ver, hemos hecho esto. ¿Puedes leer estas mierdas, niño? Casi eso. Ah, que me dejó algo por coger. Espérate. Dale ahí, Triegul. Dale. De ahí, vamos. Está bien. Otro nombre, a ver. Es el nombre de una de las Valquirias. Oh, el nombre de Valquiria. Interesting. Nombre de Valquiria, vale. Perfecto, pues. Egul, me estás poniendo muy nerviosa ya, ¿eh? Que no toques ahí. No. Voy a tener que hacer un sacrificio enorme. Y la Tris se va a enfadar. Pues sí. Pero es que no tengo sitio, loco. Es que es imposible. Es imposible tenerlos a los dos encima ahora mismo. Algo para mí, Chachi. Otra gotita de esas. Chachi también. Vamos a pillarla. Clarísimo, ¿eh? Lo de la presentación, cuando
Dices lo de que Trigur siempre está molestando. Es que es el único que molesta, tío. Es el único. El resto lo... ¿Cuándo contarás una entretenida? ¿Cómo dices? Te acaba de insultar. Ya, lo pillo. Así que quieres algo espectacular, ¿eh? Muy bien, pues te contaré la historia de Rungnir el Peleón. Rungnir el Peleón. Oh. Hubo una batalla, ¿no? En su santuario aparecía él en medio, enfrentándose a los Aesir. Una bonita historia, pero... No. Rungnir nació sin cabeza ni corazón, así que los gigantes lo terminaron de hacer de piedra. Rungnir nació sin cabeza ni corazón, por lo que los gigantes tuvieron que completarlo con piedra. ¿Qué acaba de pasar? Pero también muy simplón. ¿Eh? Odín se lo encontró por Midgar un día y le pareció tan gracioso, tan inofensivo, uh-huh, tan crédulo, que lo invitó a su palacio en Asgard. Uh-huh. Una vez allí, emborrachó a Rungnir. Emborrachó a Rungnir. Y le animó, uh-huh, a que hiciese toda clase de bufonadas para divertir a... Era el bufón de Odín. Perfecto. Y en persona reír a los Aesir mientras Rungnir, escudo en mano, decía que nos mataría a todos y se llevaría a nuestras mujeres a Jotunheim. Entonces apareció Thor y no se reía en absoluto. Miró al borracho de piedra y le dio un golpe tan fuerte con Mjolnir en la cabeza que se le incrustaron trozos de Rungnir en su propio cráneo. Joder. Thor se sobresaltó tanto al recibir trozos de roca en la cara que no se apartó cuando el cuerpo de Rungnir cayó sobre él. Y de nuevo, el palacio estalló en risas. Es una historia terrible, Mimi. Las de mi madre eran mejores. Que te sirva de lección, hijo. La realidad no es tan bonita como los mitos. ¿Aquí es donde estaba antes? ¿Me he dejado de ahí? ¿Me he dejado este cofre? Dale caña, niño. Perfecto. Uno de cuatro. Joder. Pero ¿por qué tanto coleccionable? Me duele ya. Me duele en el cocoro ya tanto. Tantas cositas para conseguir. Uf. Que duele, macho. Ya sabes, ya juega Elden Ring. Solo tienes un objetivo muy claro. Ah, sí, claro, claro. Apenas hay que coger cosas, ¿verdad? En absoluto. Para nada, vamos. Qué locura, tío. Ya lo jugaré cuando pues me toque jugarlo. Déjame vivir, ya lo jugaré. ahora parece que sí se puede. Vamos para allá. Si se puede, se puede. Prismo de volumen. Dale, dale. Esta es la misión secundaria, así que... Te alegro. Ahora la que se viene, verás. Miras de volumen. Hemos llegado. Vamos a ver, Kratos, hijo, te he dicho que atraques. ¡Rompicionemos cosas! ¡Sí! ¡Me gusta romper cosas! ¡Romper! Bueno. ¡Rómpelo hay... todo! ¡Rómpelo todo! Hay un ascensor. Niño, sube. ¡Rompe el ascensor también! No, que lo tengo que usar, coño. ¿Para qué lo voy a romper si lo tengo que usar? Dos caminos, izquierda y derecha. La derecha... Es más... Parece mal. Sí, a la izquierda verás más. Hora de romper cosas. Vale, la izquierda y la derecha van al mismo sitio, al parecer. Que van al mismo sitio. A ver, veamos qué más hay por aquí. ¿Y esto? Ah, tiene que rebuscar en los huesos para coger algo. ¿Qué es? Oh. ¡Plata!
Magnífico. Muy bien, cosas. Nos dan cosas. Me gustan las cosas. No tenemos que ir a la tienda, no tenemos nada todavía de eso. No, 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 vale. Pero allí hay nada. Esto básicamente para ir a la tienda. La que no me interesa. Seguro, sí, ¿no? Vamos a ir por allá arriba. Que será donde tengamos que... Bueno, arriba no, es un pasadizo. Vale, me da culpa. Disculpadme, pero es que de verdad tengo que usar putas cerillas, se me han roto todos los mecheros. Ya te vale. Es lo que hay. Tengo que tardar algo que tardaría 2 segundos, tarda 3 horas. Pero el CBD me ayuda a aguantar a Triagul liándola por ahí detrás. Triagul, baja de ahí. Baja. Para allá. Para dentro. Bueno, otra cosa para leer. Tumba. Las tumbas van. La tumba va primero. Siempre. Hacer lo de. Tumba gana a costa de leer. Vale, vale. ¿Qué? Trozo sí, sí. De escama de John Morgan. Pues tú sabrás quién lo escribió. ¿Qué dice? ¿Qué dice, niño? A ver. La invención de Anbari. Por este camino se encuentran las minas de Volunder. Ah, este gran proyecto fue obra de Anbari el alquimista. El alquimista! Eso era, hijo de Ivaldi. Gracias a cuyo ingenio, la piedra y el lecho rocoso pasaron de ser un obstáculo a una poderosa herramienta industrial. El mayor miedo de un minero enano siempre ha sido enemistarse con los antiguos, pero... Pero gracias al ingeniero Anbari, ya no son más que herramientas de nuestra legítima empresa. Aquí se inicia una era para los enanos. Ya no somos meros mineros, sino maestros del hierro, cuya mayor creación es el futuro mismo. Oh. Bueno, hemos encontrado al alquimista, que es lo que querían los enanitos, así que... Veamos, ¿qué se cuece por aquí? Hay un montón de peces muertos. Sí, porque había agua y ya no, ¿sabes? Es lo que tiene. Sigiloso. Darán bufos. ¡Oh, vaya! Oigo algo en picar. ¡Qué raro! Sí, es Brock. ¿Qué tenéis para Brock? Tenemos muchas cosas, Brock. ¿Qué te parece esto? Así que os metisteis en líos con unos viajeros. Dos. Viajeros con vosotros, más bien. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? No sé. Niño, haces muchas preguntas. ¿Qué son? ¿Qué quieren? No sé, hacen muchas preguntas. Si eres listo, lo encontrarás. ¿Qué? Casi se me olvida. Brock, este es nuestro amigo Mimi. Nos conocemos. Ah, ¿y por qué no lo has dicho? Él sabe por qué. Silencio. Él sabe por qué. Esa ha sido buena. Sindri, tú hacer las paces. Seguro que lo que pasó no fue tan malo. Cuéntanoslo, venga. No vengas a sermonearme sobre la familia. No soy yo quien se olvidó de lo que significaba nuestro nombre. Lo que hacíamos, las armas que hacíamos, fueron legendarias en los 9 reinos durante muchísimos años. Uno no deja eso solo por mal. ¿Vale? ¿Qué pasó? ¿Un mal qué? Un mal nada. Oh. ¿No tienes cosas que hacer? Sí, pero me interesa saber por qué coño estáis enfadados para arreglarlo. Que parecéis idiotas. ¡Oh! ¡Eh! Encuentra al enano del anillo verde. ¡Eh, chico! ¡Chico! ¡Y yo! ¡Leme las runas! ¿Qué pone? Leña verde. Muerte dentro. Perfecto. Oh, genial.
Eso es música para tus oídos. También hay mucha muerte fuera. Según Brock, su amigo es enano como él y lleva un anillo verde. Sí. Búscalo si quieres. Yo estaré recogiendo recursos para el viaje. ¿No vas a ayudarle? No. ¿Por qué no? Porque yo no hago recados para los enanos. Ya. No hacer recados para los enanos, pero... Atrás, chico, atrás. Ven. Chico, ven. ¡Que vengas! Me cago en la leche ya. Quieto ahí. Ahí estamos. Eso era lo que quería hacer. Bonito, me gusta. Enano sin anillo. ¿De la cuadrilla? El suelo y la pared. Enano sin anillo. Curioso. Sigamos mirando. Sigamos. Vale. Yo sigo mirando. Sí, que tú no estás mirando, Kratos, apenas. Apenas. Vale. Sigamos. Sigamos no mirando, ¿vale? Venga. Sigamos no mirando. Vale, habemos puzzles y cosas. Y un tío clavado con una espada en un poste. Genial. Que era guapísimo. Oh, es cenita, a ver. ¿Sabéis qué mola del God of War? Que todo es un puto plano secuencia. Sí, es como si alguien estuviera grabando todo el rato sin parar. Pues básicamente eso. Se mueve como una cámara. ¿Eh? Que eso sí está guay. Está bastante guay. O sea, es un efecto que no se añade mucho a los videojuegos. Yo creo. Y es que me mola. Cambia la escena y es que es eso. Es como un plano secuencia. Simplemente no puedes controlarlo. Pero por lo demás. Bueno, a ver qué se viene. Ha parado al chico. O sea que algo gordo viene. ¿Qué es eso? Es un devora almas. Si nos mata, será el fin. No habrá Valhalla ni Hel. No habrá otra. Es un devora almas. No nos ataca. Mamá decía que eran muy peligrosos. Entonces no bajes la guardia. Ven. Y se va. Bueno, pero me deja explorar esto. Bastante fresco. Bastante fresco, la verdad. Rebusca. O sea, que un demonar... A ver, está claro que vamos a tener que pelear con él. Lo más seguro. Pero yo qué sé. Tarde o temprano, me parece. ¡Coño! ¡Fuego a tus espaldas! Este no es. Creía que te daba igual. Dijo que tenía el anillo mientras lo rodeaba. ¿Ya? El tonto de turno. Ya está, chaval. Sí, el despistado. Tú dame eso, para mí. Rompición de cajas y cosas. Bueno. Vale, eso es para subir. Y esto es para subir también, entiendo, ¿no? Ahí hay vida. ¿Cómo coño puedo llegar allí? ¡Hay una cadena! ¡Chico, bájame la cadena, loco! No puedo decirle que baja la cadena. Pues nada, sigamos al grandote. Total, ¿qué podía salir mal? Hombre, mejor estar detrás de él que delante. Vamos a ver. Eso da igual. Nos va a reventar. ¿Alguien está peleando con él? Ah, no, es una bruja de mierda.
¿Qué me da? Ya está, tía, muérete, coño. Coñazo de señora. Mira para mí. Un cofre. Meter un puño, Kratos. ¡Pum! Así se abren los cofres. Claro que sí. Hombre, claro. Vale, hay un mierda que abrir. Ok. Ok, veo cosas. ¿Ese cuervo? ¿Ese cuervo que suena? ¿Is that an Odin cuervo? ¿Dónde? No le veo. Bueno, ya le veré, supongo. Sí. A ver, muy vivos no parecen estar ninguno aquí, la verdad. Vale. Saqueador de tumbas, one more time. ¿Es esto un crossover de God of War y Tomb Raider? Sí, señor. Seguro. Es otro de esos mapas. Otro mapa del tesoro, claro. ¿Dónde está este? A ver. El troll que mató a los míos ha muerto, pero la batalla ha tenido un alto precio. He encerrado todo lo que poseo junto a su cadáver. Ingrid y yo solíamos venir a esta playa para ver el sol alzarse sobre el templo. Vale, buena pista. Luego lo busco. Una playa. Una playa que se vea el sol alzarse. ¿Vale? Esa es la pista. Sobre un templo. Habrá que ver. ¿Y ahí? Ajá. Ah, nos hemos dejado un sitio, chico. Te va atrás. Pilla cositas, pilla cositas, pilla cositas. Y ya está, no hay más, ¿no? Ahora pues arriba. Te he visto. Sello de mierda, te he visto. ¿La cadena está bajada? Sí. Vale, es el primero que he visto. Ahí, ahí. Ahí no hay. Segundo sello destruido, perfecto. ¿Y el tercero? ¿Dónde está el tercero, loco? ¿Dónde está el tercero? Va a este lado, entonces, tiene que estar. ¿Seguro? Tiene que estar. ¿Dónde? No lo sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la tope de vida para pelear con el bicho este está bastante fresco. ¿Dónde está? Creo que lo sé. ¿Sí? ¿Dónde? En el sitio en el que se encuentra. Joder, Breo. A ver, tiene que estar aquí. No creo que esté después de la puerta, ¿no? Joder. Vale, quería romperlo sin explotar eso. Genial. Es que... ¡Míralo! ¡Si está ahí! Vale, vamos a abrir. Ese es el anillo, en la mano cortada y pegada al Débora Almas. Bueno, genial. Sabemos lo que pasó con Anbari. Sí. Vamos a contárselo a Brock. ¿Te falta luchar? No, vamos a luchar. ¿Por qué? Porque te da miedo. ¡Qué hijo puta! ¡Qué hijo puta! Esa ha sido buena, Kratos. Sí, sí. Por la derecha, hermano. No, esa no me gusta nada, loco.
¡Rómpelo! Cuidado detrás de ti. ¡Rueda, Kratos! ¡No! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sí! ¿Perfecto? Vale. Si tienes cojones, baja, hijo de puta. Muy bien, bien luchado, chaval. ¿Te has visto lo que le ha dicho del devorar alma? ¿Eh, Boreo? ¿El qué? Que le ha dicho, bueno, pues ya sabemos lo que le pasó al alquimista, ya no hace falta luchar. Y ha dicho el gato, no, vamos a luchar. Y el niño, ¿pero por qué? Y el otro, porque te da miedo. Hombre, claro. Y es como, ah, vale, perfecto. Buen padre. Ahí, enseñándolo al chaval a afrontar sus miedos. Claro que sí. Ahí, de cara. Sé fuerte, Atreus. Concéntrate y busca un punto débil. Sí, señor. Sé fuerte y busca un punto débil. A ver, ya hemos enfrentado a bichos de ese estilo, ¿vale? Ya sabemos cómo son. ¿Seguro? Sí. Hay que darle en el núcleo. Que me llevan el pecho. A ver, si va a pasar por aquí igual. ¿No? Ah, de verdad que no me ataca. ¿En serio? Literal. ¿Vale? Prepárate, chaval, que se viene. Sí, sin ruido ni movimiento brusco. ¿Puedes abrir tu núcleo, bro? ¿Ah, que ya? Vale, pues nada. ¿Qué hace? ¡Ahí va! ¡Hijo de puta! Pero bueno, bro, que solo quiero la vida. Mirado a la derecha. Ya está, muerto. Toma por culo. A tomar por culo el devorar almas, coño. Y a tomar por culo tú también. ¡Hala! Ya me he hartado. Veamos, ¿qué nos ha dejado de regalito? ¡Quita, niño! A ver. Sello de fuego de protección. Resistencia al daño de quemadura un 50%. Sí. Anillo del alquimista. ¿Dónde está el resto? Seguramente. El devoralmas lo atrapó. Creo que deberíamos llevar esto a Brock. Que sí, que ya se lo llevamos a Brock. Tranquilo, bro. No vale de nada romper toda esta hueá. Pues no. Ábreme esto. Furia del troll de hielo. Ataque rúnico. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Hostia puta!
Lo quiero y lo quiero mejorar, bro. Equípatelo, right now in this moment. Por ahí abajo no hay nada, ¿no? Vale. Nos vamos aquí arriba, claramente. Porque tú no vas a subir por ti mismo, ¿verdad, chaval? Ahora, venga. Bájame la cadenita. Bájame la cadenita, niño. Perfecto, gracias. Muy amable. ¿Hemos cotillado todo esto? Sí, porque veníamos de allí, esto no se puede abrir, vale, perfecto. Pues ahora, sigamos. Uno, dos, y yo, léeme esto. ¿Puedes verlo? ¿Qué pone? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué pone? Estas runas se escribieron rápido. Se escribieron rápido. Dicen y Gimsteini. O Gimsteini. ¿Es un mensaje de Advari? ¿A qué se refiere? ¿Algo del anillo que le encontramos en la mano? Vamos a preguntar a Brock. ¿Y Min? ¿Crees que fue el alquimista? Le preguntaremos al azul. Ah, ¿ahora te interesa? Tenemos al alquimista. Quiero la recompensa. Obviamente. ¡Tirolina Power! ¡Vaya, enemigos! ¡Qué sorpresa más inesperada! Kratos, ¿quieres llamar a tu puto hacha otra vez? Gracias. Lo siento, Atreus. Tenía que matarlo. Ya está. ¡Hala! ¿Qué te ha parecido eso, Atreus? ¿Eh? Flipas, ¿no? Genial. ¡Un cofre! ¿Y el cuervo? ¿Dónde está? Que lo voy a reventar. ¿Dónde está ese cuervo? De los webs. Aunque no suena muy como los de Odín, pero yo no sé. ¡Ay! Según qué susto. ¿Y eso por qué no lo he visto antes? Bueno, ahora ha caído una recompensa por ahí. Son muertos, ¿eh? No veo ningún pajarraco de Odín ahora. Pues nada, vámonos, chicos. Igual llegamos ahora a ese sitio. Vaya, enemigos, totalmente inesperado, la verdad. Era guerra el bro. Reventado, ahí, ya. Perfecto. Vaya, los primos. Tírale eso a tu madre. A ver. A mí no. A tu madre sí. Vamos, chicos. Hay cosas que hacer. Oh, esto me gusta. Esto también me gusta. Y este cofre me gusta más. ¡Puñetazo! Vamos allá. Vale, bueno. Cadenita para abajo. No me vale de mucho ahora, pero sí para salir de aquí. Oh, wow. Increíble. Bueno, ¿para dónde quedaba el Brock? ¿De aquí? Sí, seguro. Vamos para allá. Brock. Brock. ¿Qué encontrasteis? A tu alquimista. Lo siento, Brock. No encontramos más que su mano, aún con el anillo. Allí dentro había un devora almas y, en fin,
debe de haber quemado el resto de su cuerpo. Supongo que seguirás queriendo una compensación, ¿eh? ¡Hombre! Pues claro, dice. Claro. Sí. Puño de Volunder. Pomo de hacha. Probabilidad muy baja. Este anillo. Puede que Anbari dejara algo de magia en él antes de espicharla. ¿Podéis hacer eso? ¡Claro! Los enanos y las joyas mágicas son como moscas. Que te esperes un segundo, compa. Oh, este está todo guapo. Este es el que llevo. Que es el de que me curo. Ay, vamos a dejarlo así para. Ya no estoy tan interesado. Hola. Tengo otro favor que pediros. ¡Claro! ¿Qué quieres, enano? Tengo otra pista sobre mi amiguete Anbari. ¿Nos vemos en las minas de Lodursud? Hay un sabroso botín para vosotros. ¿Otra pista? Pero si ya lo encontramos. Bueno, encontramos su mano. Os lo explicaré en las minas. Estas están al sur del paso del río. A ver, ¿queréis algo o os vais a quedar ahí boquiabiertos y estupefactos? Ok. Nos ha dado otro puto favor. El anillo de la mano de Anbari en las minas de Volundor. El tipo siempre estaba enredando con almas, rituales oscuros y cosas así. ¡Hombre! ¡Se ha encendido una! ¡Genial! Estaba el sonido de su martillo forjando metal para encender mi fuego de felicidad. ¡Mierda! Es mejor que os vayáis o me pondré juguetón. ¿Qué? ¿Qué os tiene ahí pasmados? ¡Poneos en marcha! Acabas de decir que se pondrá juguetón, Brock. No, no me gusta eso, Brock. No me gusta. Te lo digo, mal rollo. Mal rollito. Tiene que ser horrible ser la cabeza de Mimir. Míralo. Pum, 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 contra el culo de Kratos. Pum, todo el rato, pum. Tiene que ser horrible. ¿No crees, Boreo? ¡Oreo! ¿Tu cabeza? ¿No crees que tiene que ser horrible ser la cabeza de Mimir? No. Ahí rebotando contra el culo de Kratos. ¡Pam, pam, pam, pam! ¿Pero no te tienes que mover esto? ¿Cómo? ¿Que tú no te tienes que mover? Ya, pero vas rebotando contra el culo de Kratos. Eso, tiene que ser algo incómodo, la verdad. Sí, bueno, pues ya estamos abajo. Venga. Vámonos de aquí. Nuestro siguiente objetivo es... a la otra punta. Tenemos que ir a las cavernas olvidadas. Parece ser. O por ahí cerca. ¿Del gigante de la espada de fuego? ¿Surtur el Bravo? Claro. Hemos hablado mucho de gigantes de hielo. Es hora de que hablemos del gigante de fuego más fiero. Cuando Ymir emergió del Ginnungagap, Surtur fue el siguiente. Ajá. Surgió de Muspelheim, el reino del fuego. Trajo calor al joven universo y creó el sol a partir de su llama primordial. Ajá. Pero vamos a hablar de la espada llameante, ¿de acuerdo? Sí, sí. Surtur el Bravo forjó su espada llameante con un único propósito. ¿El Ragnarok? Pasar Asgard cuando llegue el Ragnarok. Su destino es caer a manos de Thor y Odín. Pero al hacerlo, asestará el golpe que reducirá su reino a cenizas. ¿Cierto? Y de esa destrucción, el mundo podrá renacer. Sí. Hasta entonces, espera solo en Muspelheim, sin dormir jamás, siempre afilando su espada llameante. El bravo y generoso Surtur sabe que vive para vivir. Todo porque ha elegido servir a un gran ciclo mucho mayor que él mismo. Cuando asumimos nuestro propósito con paciencia y sacrificio, nos aseguramos de que llegará
nuestro día. Basta, se acabaron las historias, al menos mientras andamos. Entiendo perfectamente. Terminaré más tarde. Joder, qué bocado va, su puta madre. Kratos, tienes que rodar, ¿sabes, bro? Ahí estamos, chicos. ¡No! ¡Rueda, rueda! ¡Ah, que me matan! ¡No! Mierda, me acerqué demasiado. Ah. Cállate, Mimi. Come tierra ahora. Bueno, arena. Hay que ir a poner cagando leche. ¿Dónde estás, hijo puta? Está ahí parado. ¡Corre! ¡Corre que te dan! ¿Y ese? ¡Son muertos! Bien, uno menos. Es que hay otro nivel 6, loco. ¡Ah! ¡Venga, tus muertos! Espera, tenía que equiparme. ¿Tenía que equipar al chico con las piedras esas? ¿O dónde era? ¿Dónde era donde podía equiparle cosas? No tengo ni idea. Vaya puta mierda, loco, me muero. ¿Eso es un jarrón? ¿Tiene vida? ¡No tienen vida! ¡Ah! No, no me encuentro bien, chico, ¿no lo ves? ¡Ah, venga, tú muerto! Ya lo tenía. Bueno, pero tengo que quedarme a matar al que viene desde arriba. Aunque si lo junto a todos, puede que sea mejor todavía. So, a ver. ¿Dónde está este? ¡Tú y yo, mierda! Se murió. Joder, ¿y este cómo ha subido aquí, loco? ¿Y este? ¿Y este? Me cago en 10. Mierda. Encuentra salud. No me digas.
¿Qué crees que hago? Ya sé que me estoy muriendo. ¿Seguro que lo sabes? ¿En qué la nota? ¡En que me estoy muriendo! Voy a ir donde estaban ellos. Igual aquí hay vida. Otro jarrón. Claro, el jarrón, hostia. No hay vida, hay plata. Atreu, ven. Necesito vida. Hay un embarcadero cerrado aquí. A ver, a ver. Este es el duro. ¡No! ¡Venga! Tío, venga ya. Ya lo tenía, joder. Joder. Boreo, no me estás animando. Boreo, ¿por qué no me estás animando? ¿Por qué? Pues... Este ya me es rollo. Ah, tu rollo, quería ver. ¿Dónde está el otro? Pero... ¡Eh! Hay un cuervo de Odín ahí. ¡Qué guapo! A ver, ¿viene alguien o qué? No viene nadie, no. Pero en cuanto que entre en combate con el de arriba... El chico que es tonto... Dame vida, dame cosas. Ay Dios, ahora no podemos salir. Corre, Atreus. Corre por tu vida, chico. Vale, chico, atento. Oh. Ah, se han caído al agua y se han muerto. ¡Claro, hombre! Todo easy. Pues nada, pues ya estaría. No ha sido tan difícil, ¿no? Queda otro, ¿verdad? Queda el level 6. Y no lo voy a poder accionar hasta que lo mate. Vale, pues nada, oye. ¡Tú, yo puta! Me cago en tus muertos. Aventado, coño. Sí, se hace. Ahora sí, ya puedo accionarlo. Vale. Ay, no, coño, dale. ¿Y dónde lo bloqueo?
Ahora tengo que ir por el otro lado. ¿Dónde? Para salir. No. ¿A dónde coño paso ahora? ¡Oh! ¿Y esto? ¿Cómo se hacía esto? Ya no me acuerdo. Pues no era así. Encontremos algo que podamos usar aquí. Volvamos. Sí, sí, volvamos. A ver, la cuestión es... ¿Cómo hago? Bueno, lo voy a dejar así, a ver si ha contado y se ha quedado dado o algo. Vale, o sea que tengo que correr as fuck, ¿no? ¿No puedo darle? Ah, ahora, 2 horas después. No, dale, 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 dale. Ah, venga. Vale, no me gusta porque tarda el tiempo justo. Pero agárralo, ¿no? ¿Ves? ¿Ves? Pierde el chisme. Oh, ¿cómo coño lo hago a la vez? Hostia, tiene que estar ahí John Mugande mirando todo el rato. Perturba un poco, la verdad. ¿Cómo coño lo hago? Es que claro, yo le doy. Pero... ¿Quieres agarrar la fucking cadena y subirlo, loco? Nada, oye. No le salga el de las pelotas, pues lo hará. ¿Se imagináis que se oye el clan? Súbelo, coño. No lo entiendo. Boreo, ayúdame. A ver, esa wea está cerrada. Y tenemos aquí 2. Y no hay nada. Viene debajo. Ya es para romper esto y abrir las puertas. Soca. Pero es que no puedo pasar por aquí. ¡Oreo! ¿Qué? Dame un cable, anda. ¿A qué? Pues a esto. No entiendo este puzzle, la verdad. No se me ocurre nada. Será que tengo hambre. Mira, tenemos aquí estas runas, ¿lo ves? Y cuando les das, hay nada, 3 segundos tienes de margen. Y la otra está ahí encerrada. Lo que puedo hacer es bajar esto, ¿sabes? Para que se quede abierta esa cadena, o sea, esa campana. Pero ahora no tengo manera de salir de aquí. Y si le doy... Tardo unos segundos en dejarme accionar esto. Lo justo para que se pase el efecto. Entonces, ¿cómo coño se supone que voy a darle a las 3 a tiempo? Si no puedo. ¿Sabes? Así que si te ocurre algo, cuéntame. Este es el margen. A ver. Ah, y la R se vuelve a activar instantáneamente. O sea que la R tiene que ser la última.
Con lo cual aquella es la primera, pero cuando sube la puerta ya... Ya pasa el efecto, ¿sabes? No puede subirla porque se está moviendo. Puede que sea eso, ¿eh? Pero claro, cuando llego aquí, el efecto se ha pasado 13 años antes. Un poquito. Entonces, ¿cómo coño se supone que le puedo dar? Con el tiempo, vale. No hay tiempo para... Creo. Está complicada la cosa, busca. Hasta allá. Debería darle. Debería haberla dado. ¿Cómo coño hago este puzzle? No hay otra salida por aquí detrás. O es que si la hay no la he visto. Esto, pero no puedo darle a nada. Tiene que estar allí debajo. ¿Puedo darle por el otro lado? Llevo aquí un rato y me quiero ir a cenar, ¿sabes? Almacén de Buri. A ver, a la mierda, ya estoy cansada. Ah, coño, que cerré esto, ¿verdad? Almacén de Buri. Veamos cómo es, porque es que ya me estoy poniendo nerviosa. Y Boreo no me está ayudando, yo creo que Boreo se está durmiendo. ¿Boreo? Are you sleeping, Boreo? Boreo is sleeping, claramente. Almacén de Woody. Quería una pista, pero como Boreo no busca. Vale, a ver, rápidamente. ¿Cómo va el asunto? ¿Dónde está? Ah, coño, pero no me lo conté, sí. Aquí, perfecto. Ajá. 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 Coño. Se me cago en la puta madre. ¿Puede alguien contármelo por puto escrito? Vale, aquí. Yo solo que okay. Y Boreo dormido, es que no se puede. Oh, wow, joder, qué puta mierda de cerillas, macho, solo hacen humo. Vale, a ver, almacén de Buri, ¿dónde está? Que son todo vídeos, que no quiero ver un puto vídeo que me diga cómo hacerlo. Que lo quiero por escrito para leerlo, solo la parte que me interesa, que es una pista, y ya.
¿Dónde está el almacén de Buri? ¿Dónde está el almacén de Buri? Almacén de Buri. Aquí. Ni siquiera es lo que estoy buscando. Boreo, ayúdame a buscarlo. Pienta ya. Pues nada, oye. La jodimos. Hola, ¿por qué no me carga nada? What? Pues nada, oye, el stream va bien al menos, ¿no? Sí. No sé. Boreo, miña. ¿Qué? ¿Me puedes hacer el favor de ayudarme? ¿A qué? Pues a que estoy intentando enterarme de lo del almacén sin spoilearme, ¿sabes? Uh-huh. Entonces me gustaría saber cómo es. ¿Podrías tú leerlo y solo darme una pista? Porque es que ni siquiera lo encuentro en internet, nada más que encuentro vídeos. Dice, se tiene una carga de salud al matar con el hacha. Boreo. ¿Qué? Buscar en internet, ¿sabes? ¿Qué? Almacén de Buri. Y darme solo una pista de cómo hacer eso. Yo voy teniendo hambre, ¿eh? Y yo, no te jodes. Almacén de... Buri, con B, Buri. 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 Mucho virus. Mucho Buri. Sí, dice Buri, Buri. Solo necesito una pista. Porque me está poniendo nerviosa. Tengo hambre, me estoy meando, basta. No sé. Las tres runas de la puerta, solo. Si te lo he sellado. ¿Cómo pego las tres runas a tiempo? Cuando me quedo allí encerrado. Me estoy dándole al cuervo este. Ven aquí, puto. ¿Dónde estás? Uf, casi. No sé, pone que hay tres cofres. No, tres cofres no, creo. Las runas, ¿cómo hablo las runas? ¿Qué? Las runas que hay allí. Para entrar. Ahí las runas, todo guapas. Ah, no llego. No sé. No sé si llego desde aquí, debería llegar, pero yo... Mapas del tesoro. No, no. Una guía del almacén de Buri. ¿Cómo coño le pego las tres mierdas estas que duran un segundo? Que ni siquiera da tiempo a darle a esa. Llegar hasta aquella, darle y volver a esta. No me da tiempo. ¿O sí? ¿O sí? Por... Tengo un que... hambre, tengo hambre. Muy bien, Boreo. Yo también tengo hambre, ¿sabes? Que pisas a la actriz. Que pisas a la actriz. Verás. Ay, Dios. A ver si va a liar. Vale, vamos a probar eso.
Corre, 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 corre. Joder, Kratos, eres un inútil. No, ya nada. Vuelve. No, es que ya se lo ha pasado. Es que no da tiempo, ¿no? No da tiempo. ¿Cómo coño va? Ay. Esa, la actriz no le gusta nada esto. Me mira mal cuando ve al triángulo aquí, como diciendo, oye, tú. Este era mi sitio, ¿sabes? ¿Por qué estás aquí? No sé cómo coño abrir. Ayuda. Quiero dejar esto cuando... ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Runas? Es una guía del almacén de Buri, sin más. ¿Por qué guía? Si quieres ver las runas. Sí, pero en un vídeo de esos que te salen en el almacén de Buri God of War, pues te sale. A ver, runas... No sé. No sé. Raid 2 la última. Pero estas no lo sé en qué orden y cómo hacerlas. Qué música más bonita. Que a mí no me va el navegador, no lo puedo mirar, coño. Pero no te lo decía. Pero es que no puedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Unos 10 segundos. Es el margen que tengo, es que no es margen suficiente. Tengo que dejar esa bajada y poder salir de ahí. ¿Pero cómo? Si no hay salida. ¿Qué es eso? ¿No me va el navegador por algún motivo? Que no consigo entender, por cierto. Almacén de Budigo de jugar. Guía, 100%. Venga. Ah, ahora sí funcionas. Vale, pues nada. Enséñamelo. Si hay una salida que no he visto, dime dónde está. Ahora. Dios, porque hay un bucle de anuncios. Vale, ahora. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Dónde está la salida? No sé, lo único que hace es mover una rueda. Ya. Mueve una rueda para quitarla de la barca y ya puede ir con la barca. Ya, pero no es eso. No sale nada de esto. Ahí está el puzzle. A ver, a ver. ¿Cómo abro? Tiene eso subido. Lo baja. La deja bajar. Y claro, como le da la rueda, entonces puede entrar por ahí. Vale. ¿Y cómo le da la rueda? Yo no he encontrado el sitio. Vale. Yo no veo la rueda siquiera. A sus muertos, venga ya. ¿En serio está eso ahí? Yo no lo he visto. Niño, ven para acá. Que si eso está ahí de verdad, estoy ciega. Estoy ciega.
Pues sí. Este sí. Pero ¿y ahora cómo lo haces? Bueno, ahora cierras la puerta, te vas por el otro lado. Claro. Y así. Ah, bueno, pero espera. Tengo que ir con el barco. Vamos, corre, corre. Oro. El oro es importante. Píllalo. Perfecto. El oro siempre viene bien, chicos. Ya tú sabes. Ahora. Ya casi habíamos acabado esa historia. ¿En serio ahora? Surtur, que aceptó su destino de perecer en el Ragnarok. Ajá. ¿Crees que estaremos allí? Ya está, eso era todo, una frase. Yo ya he visto suficientes guerras entre dioses, pero tú, pequeño. Ah, Surtur, antiguo gigante de fuego de Muspelheim, forjó una espada de fuego y luchó o luchará contra todo el Yodi. Dice la profecía que Surtur morirá en Ragnarok, pero se llevará consigo a Asgard. Según Mimir, esto es parte del gran ciclo de muerte y renacimiento, y Surtur acepta su suerte. ¿Quién sabe? Bueno, que baje. Ahora sí, podemos dejarla bajar. Y dar la vuelta. Vamos, chaval. Espera. ¿Dónde está ese cuervo de mierda? Ven aquí, desgraciado. Te voy a reventar. ¿En serio? Madre mía. Bueno, yo voy a cenarme. Vale, yo ya voy, te espero. Me temo mucho. Te amo. Hasta luego. Y hasta luego, gente. ¡20! ¡Que aproveche! Enhorabuena. Igualmente. Voy a cerrar ya mismo, pero. Joder, pues venga. Sí, solo quiero hacer lo de las putas runas, que llevo aquí media hora. Ahora que ya puedo hacerlo, pues le voy a dar al tema, claramente. Atraca, Kratos, que se viene. Vale, tenemos 10 segundos. Entonces, situémonos bien. Perfecto. A tomar por culo. No vamos a atacar a nadie, ¿no? Vale. Pues venga. ¿De dónde coño es? ¡Hola! Ese cofre me gusta. Y eso que hay ahí también me gusta. Me gusta todo lo que veo. Aquí hay otro. Pero bueno, ¿esto qué es? Perfecto. Vale, no hay más salida, así que perfecto. Solo es coger cofres. Me encanta. Dale. Dale, caña. Vamos, 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 vamos. ¿Qué es eso? Tormenta de agujas. Ataque rúnico pesado. Lanza Leviatán hacia cualquier objetivo cercano y busca y golpea automáticamente. Causa una cantidad pequeña de daño de hielo a cualquier enemigo que se cruce en su camino. Hostia, pues. Puede estar bien más adelante, ¿eh? Ahora mismo no, por aquello de que voy a cerrar. ¡Puñetazo! Maravilloso. Ahora, chaval, nos podemos largar de aquí. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo perfecto. ¿Se guardará cuando coja el barco? ¿Se supone que eso es para guardar ahora? ¿Ya se ha guardado? Vamos a atacar aquí otra vez. Y así espero que se guarde. Mimir, ¿qué puedes contarme sobre aquella gigante del arco? ¡Ay, la madre que te parió, que es fea! Escadi, reina de la caza.
Sí, reina de la casa. Su padre era Tiatzi, que adoptaba la forma de cualquier criatura salvaje y que enseñó a Skadi a cazarlas todas. De las costillas de unas bestias se fabricó unos pies con los que deslizarse por la nieve para se hizo unos esquís. Traduzco. Se volvió una cazadora sin par incluso entre los dioses. Ajá. El propio Odín quiso casarse con ella, pues creía que le daría hijos fuertes. Odín quiere casarse con todo el mundo. Es un poco Zeus. Pero rechazó sus atenciones y ante ese insulto, Odín juró venganza. Empezó a decirse que un águila le robaba las manzanas de oro de Idun a los Aesir. Ni siquiera el mejor arquero de los dioses podía derribarla. Uh-huh. Odín sabía que Skadi no podría resistir la tentación de demostrar su superioridad. Y se unió a la caza. Skadi siguió al águila mientras volaba a un lugar al que solo ella podía acceder y le disparó una flecha. Uh-huh. Al ir a recoger su presa, no encontró un águila, sino a su padre, el pobre Tiatzi, muerto a manos de su propia hija. A Skadi le sobrevino un gran dolor y un terrible remordimiento, pues no hay nada peor que matar al propio padre. Skadi sucumbió a su destino al caer el frío manto del invierno, aferrada a su padre en el seno de la montaña en un abrazo eterno. Vaya, qué triste. Sí. Los gigantes no suelen tener finales felices. Me temo. ¿Ya está? Imagino que sí, porque acabo de añadir saber además. Y si no, pues guardo mano. Ea. Vale. Pues vamos a ver a quién le hacemos una bonita raid. ¿Quién está haciendo stream en este momento? Veamos. Aquí en los bajos fondos, donde residimos nosotros, tenemos... Ajá. ¿Está la demo del Forspoken? ¿El qué? Joder, ¿sigues ahí? El Forspoken. Un montón. El Forspoken. Quiero jugarlo. ¿Qué es eso? Un juego. Tiene que molar un huevo. Está la demo, deberíamos darle. En algún momento. Bueno, a ver. Que no me deja hacer raid a nadie, hola. Twitch. Twitch. Quiero salir. ¿Me deja salir? Por favor. No, si no me deja, pues nada. Pues qué se le va a hacer, oye. Cortinilla a mí misma, porque por ello no está. Así que... Vale, ¿y si hago así? ¿Así va mejor? ¿Ya? ¿Puede ir bien? ¿Ya? Vale. Perfecto. Ya, Tris, ya me voy, yo os dejo tranquilo. Ya. Tranquila. Tranquila. ¡Oh, por fin! ¡Ha funcionado! ¡Bien! ¡Puedo hacer raid! La cuestión es a quién. Pues a... Mira, está Cristina. Vamos a hacerla ella, ya que ha pasado a saludar mismamente. Por favor, Twitch. Solo pido hacer una raid. Gracias. No pido mucho. ¿Por qué me que no pare de fusilarnos a bits? No sé. ¿Qué le pasa? Nos tira bits a la cara. No acierta, porque la puntería legendaria es de manos, cuando nos tiró 100 bits en el directo de Halloween.
Ese sí me dio, pero ve que no tiene tanta puntería por ahora. Aquí está Cristina, que está jugando al Calisto Protocol. Que es el juego Ese ese de que, no sé, he visto el anuncio en Twitch un montón de veces. Uy, en Twitch, en vídeos de YouTube, pero no he querido ver mucho por si acaso. Así que, pues nada, muchas gracias a todos por pasaros en este domingo de God of War. Hemos avanzado, hemos avanzado, hemos hecho cosas importantes, así que no está mal. Y nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos veáis en el mundo. Voy a quitar estos puchis de encima que pesan un huevo. Nos vemos en el en el siguiente siguiente stream. hello. Bye bye. Raido. Y si esto me deja.